Oyentes y televidentes de Cultural Noticias, hoy nos encontramos en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Chocope, donde se va a realizar el matrimonio civil masivo en este lugar del Valle Chicama, donde se van a unir 10 parejas de diferentes edades y han venido también respectivamente sus invitados. Vamos a continuación a presenciar la unión de estas personas, quienes han llegado aquí por su libre decisión. Es un acto voluntario porque los contrayentes se unen por propia decisión. Es un hecho legal porque está reconocido, garantizado por nuestro Código Civil. Cuando un varón y una mujer deciden dar este gran paso, es porque quieren realizar su unión conyugal. Asimismo, desean formar una familia constituida por ellos y sus hijos. En condición de alcalde de esta municipalidad, voy a proceder a unirlos en matrimonio conforme lo manda la ley. Para ello, voy a hacerle las preguntas de rigor que se estilan en estos casos. Don Humberto Enrique Ramírez Vigo, ¿tiene usted libremente a contraer matrimonio con Vanessa Elizabeth Sagasti Cásida? Doña Vanessa Elizabeth Sagasti Cásida, ¿tiene usted libremente a contraer matrimonio con el señor Humberto Enrique Ramírez Vigo? Carlos Brian Rodrigo Rojas Sáenz, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio civil con doña Elizabeth Carolina Cumpa García? Doña Elizabeth Carolina Cumpa García, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio civil con Carlos Brian Rodrigo Rojas Sáenz? Brian Tenón Romay Moncada, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio civil con Sheidy Brigitte Vigo León? Doña Sheidy Brigitte Vigo León, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio con don Brian Tenor Romay Moncada? Miguel Alejandro Romero León, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio civil con doña Liliana Escalón Campos? Sí. Doña Liliana Escalón Campos, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio civil con don Miguel Alejandro Romero León? Sí. José Rosario Díaz Portilla, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio civil con doña Consuelo Noemí Arismendi de la Cruz? Sí. Doña Consuelo Noemí Arismendi de la Cruz, ¿viene usted libremente a contraer matrimonio civil con José Rosario Díaz Portilla? Sí. Luego de haber escuchado a ambos su decisión de contraer matrimonio civil, es obligación de la Municipalidad Distrital de Chocope hacer de su conocimiento a los contrayentes los deberes y derechos que nacen del momento del matrimonio y que conozcan los dispositivos de los artículos del Código Civil Peruano. Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alentar y educar a sus hijos. Artículo 289. El deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de los que dependen del sostenimiento de la familia. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones de la economía del hogar. Esta tarde es para mí una alegría ser yo quien realice este brindis en honor de los nuevos esposos. Contrayentes, cónyuges, sean para ustedes mis mejores deseos. Que en su nuevo hogar reine la comprensión, el diálogo, la unión, el trabajo en equipo y sobre todo el amor. Pido para ustedes, a nuestro Señor Creador, las mejores bendiciones y que
sea el nuevo camino que están emprendiendo hoy, sea lleno de éxitos y felicidad. Salud por ello. Con la firma de actas y también con el intercambio de aros, estas 10 parejas han quedado unidos ya en matrimonio civil en la ceremonia que se realiza el día de hoy aquí en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Chocope. Son 10 parejas de diferentes edades, desde jóvenes hasta personas adultas. Con esta información nosotros nos despedimos a través de Cultural Noticias.